Hoy nos hemos enterado de que una sala constitucional de Ibirgarzama ha dejado sin efecto el fallo del Tribunal Supremo Electoral contra el Congreso del MAS. Y el MAS de la Alevista ahora dice que el Tribunal Supremo Electoral tiene 72 horas para cumplir el fallo de ese tribunal de Ibirgarzama y legalizar o autorizar el Congreso de la UCAEY. Y la accionante ha sido la hermana Leonilda Zurita y tiene 72 horas para dar cumplimiento de esta acción para reconocer lo que es la nueva directiva del movimiento al socialismo a la cabeza del hermano Evo Morales. No solamente la hermana Leonilda Zurita, y también se ve en este amparo constitucional que ha habido vulneraciones de derechos políticos y de la misma manera derechos humanos. Entendemos que son 72 horas que vamos a esperar nosotros pacientemente. Y este fallo dado en Ibirgarzama obliga pues al tribunal. Tribunal Supremo Electoral a revertir este grave error perpetrado en contra de la democracia. Nosotros rechazamos las declaraciones recientes del ministro de Gobierno que señala este fallo como una atrocidad. Atrocidad es lo que ha venido estando haciendo el gobierno al intervenir congresos de organizaciones sociales por la fuerza.